Bueno, pues aquí estamos con Santi Luna después de la segunda jornada de este NH Collection Open. Un día largo, ¿no, Santi? Porque han sido 27 hoyos con viento, Sí, condiciones muy difíciles. Bueno, cuéntanos. y para uno de 51 más, que he tenido que jugar 27 hoyos, y bueno, pues la verdad es que la primera parte de los 9 segundos, vamos, los 9 últimos de esta mañana he jugado bastante bien, he conseguido acabar una sobre par en un día difícil, y luego esta tarde pues es que no he conseguido hacer ningún birdie y encima he acabado con bogey bogey para acabar, que probablemente me deje fuera del corte. Entonces, pues nada, un poco triste. Un poco, pero bueno, tampoco pasa nada porque es el primer torneo que juego. He hecho unos scores dignos para la situación en la que estamos. Y bueno, pues ojalá cambie todo y entonces pueda entrar. Y si no, pues nada, por lo menos la experiencia me la llevo y me ha venido muy bien. La verdad es que estoy muy contento. He pegado muy bien a la bola y el pat es lo que he tenido un poquito más complicado. Santi, ha sido un día de mucha lucha, ¿no? Porque, como tú decías, enlazando un par detrás de otro, no caían los birdies, pero también evitando los errores, que no es fácil en este Es que se campo, hace ¿no? muy largo, ¿eh? Si consigues restar, pues por lo menos al final, pues restas, sumas e igualas. El problema es cuando solo sumas y sumas y sumas y claro, y ves muy difícil hacer birdies, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el día todavía sea bastante más duro. En cualquier caso, es una nueva demostración, ¿no, Santi? Cada vez que te acercas a un torneo del circuito europeo, no es que tengas muchas opciones a lo largo de la temporada de jugarlos, pero cada vez que lo juegas, cuando juegas en Marruecos, cuando juego aquí, siempre estás ahí. O sea, si no pasando el Bueno, corte, muy cerca de pasar el corte. la buena señal es que todavía sigo siendo peleón, ¿no? Y muy Yo lo competitivo, ¿eh? llamaría, ¿no? Y competitivo. Y bueno, pues al final yo estoy ahora mismo en otra liga. Me apetece jugar este tipo de eventos, pero claro, hay que mejorar el nivel si de verdad queremos ser competitivos en este nivel, porque los jugadores de aquí son muy buenos, todos muy buenos. Y Santi, ¿cuáles son los planes a partir de ahora? ¿Qué es lo que vais a poder jugar? ¿Cómo está Bueno, el yo en senior ahora mismo? principio nosotros solo tenemos 10 torneos, entonces esa es la razón por la que ando pidiendo invitaciones. Lo que pasa es que las invitaciones son bastante complicadas de conseguir, ¿no? Entonces me gustaría, pues antes de irme a Estados Unidos, poder jugar otro torneo grande, vamos, otro torneo en el que pueda medirme con Claro. otro tipo de jugadores para estar más preparado, porque en mayo juego el Open el PGA de senior. Y bueno, hay una oportunidad de poder jugar el Challenge de Cataluña si la Federación me consigue dar una invitación, la Federación de Madrid, y bueno, pues en esas estamos. Si lo consigo, maravilloso, pues son dos vueltas o tres o cuatro vueltas más que me vienen muy bien, y luego sin ninguna duda me tengo que dedicar a lo mío porque es lo que me toca, ¿no? Es en la liga en la que estoy, y nada, pues, y si hay algún evento pues en casa o cómodo, pues entonces sí me apetecería jugarlo, porque al final siempre te viene bien estar con los chicos jóvenes, medirte con ellos y te haces competitivo. Eso es bueno. A mí me gusta estar con ellos. Santi, después de ganar un torneo a la primera de cambio en el senior, recién llegado la temporada pasada, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? ¿Qué idea te planteas? Sinceramente, es que yo soy una persona de pocos objetivos. Lo único que hago es trabajar, que es lo que tengo que hacer. Me dedico a mi juego y luego estar contento con lo que he hecho. Al final los resultados vienen o no vienen, pero al final si estás contento contigo mismo, que es lo único que por lo que lucho, pues bueno, pues si este año viene mejor, mejor, si no, pues no pasa nada, y lo importante es disfrutar, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en una época que bueno, pues que lo que intento es disfrutar, pasarlo bien. Y el año pasado fue un año maravilloso y no me puedo quejar. Este año puede ser mejor, puede ser peor, pero bueno, tampoco no tengo objetivos a la vista. Lo que quiero es jugar y disfrutar. Pues fantástica filosofía, Santi. Muchísimas gracias y mucha suerte esta Gracias a temporada. vosotros que habléis mucho de golf, que escribáis mucho de golf, que eso es muy importante para todo el mundo. Muchas gracias. A vosotros, cuidaros.